¿Qué tal? El gusto grande de saludarlos, señoras y señores. Estamos en una nueva jornada de la WWE aquí en Abueno TV, como siempre, con la mejor energía, la mejor de las vibras y con todos ustedes del otro lado. Así que ya de arranque les pido que dejen me gusta a nuestro video en YouTube, que venimos muy bien, venimos terrible. Segundo día al hilo que fuimos el programa que metió más suscriptores. Así, bien, ¿eh? Mirá. Ya veo que iba a estar bravísimo. Bueno, hay globos por todos lados porque hoy es cumpleaños de Micaela, ¿no? De Micaela Fejer. Le mandamos un feliz cumpleaños, ojalá nos esté escuchando. Ya estuvimos con ella ahí abajo un rato. ¿Le regaló algo usted? Me iba a desubicar, pero siempre tengo el freno ahí puesto. Así que no le regalé nada. La noche será nuestro momento íntimo. Opa. Bueno, señores. No me gusta para nada cuando cambias el timbre de voz. Me siento que estoy en el podcast, boludo. Me siento que me va a decir. Y bueno, ¿cómo si te gusta? Escuchame, loco, si querés, me voy nomás. Arranco. Estaría bueno. ¿Cómo estaría bueno? Bueno, ya te supiste sentar acá. Sí. Y una pagada. ¿Cómo? ¡No! Aparte dije sí yo, boludo. Polémico. Muy polémico. ¡Qué arranque, Lucho, bienvenido! La concha, bienvenido. ¿Cómo complicamos la vida solos, Solo, sí. Nadie nos dice. Hablen de esto, digan esto. No, nos regalamos. Me regalé yo. Por favor, te pido de arranque que pidas una canción de fondo para musicalizar. ¿Qué género? ¿Vos decime, quieras, no, pero vos decime el género y yo. Rock. 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 Miércoles de rock. Pará. Lucho, ¿no un silencio? Perdiendo el tiempo. De Patricio Rey y los Redonditos de Ricota. Perdiendo el tiempo, poneme por favor de Patricio Rey. Muy bien. Y sus Redonditos de Ricota. Bueno, para arrancar el miércoles a todo motor. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cómo viene bien, pasando? Bien. Contento porque hoy retorno al Gran Parque Central. Hoy volvemos, Sí. Vamos a ver qué pasa. Tengo información de que juega Federico Martínez, de que juega Chávez. ¿Qué información? De que juega Chávez, que juega Alguera. Sale Alberti, sale Fagundes y sale. El otro es. Bueno, Alberti. Fagundes, Chávez. Ginela. Que bueno, se ve que Ginela ya se rompió de vuelta. No. y técnica. Pidió salir, pero está. Vamos a ver hoy que sale contra el cuadro de la franja de Maroñas. Acá dice, ya sacaste entrada, Lucho, si no te tiro la mía. Dice, no, ya saqué, gracias, Iván. Se preocupa por usted, ¿vio? Gracias. Aunque igual me dijeron que no alentó mucho en el clásico, lo tengo que decir. Tengo una persona que estuvo cerca de Lucho y me dijo, lo vi a tu compañero, pero decirle que cante más. Vos, ¿podés creer? ¿Real? Le llegó una foto, boludo. Nah, te voy a dar textual porque capaz. Vos, y yo en el clásico estaba a morir. Yo siempre aliento, ¿entendés? Siempre aliento. Yo soy, partidario de ir a la aduana. Decide que puede cantar. Y me mandó las fotos de Lucho. A ver si se puede ver el Lucho. A ver. Ahí, la luz me mata. El de azul ahí que está parado de lentes. A ver, para dar la postura, más que nada. Ahí está. No, pero mirá, hay otra foto que estoy así con la mano así. Estoy alentando, boludo. Yo la foto que veo acá, no hay nadie alentando, pero está. A ver. Ahí con la manito, pero no sé. Muy tímido, muy. Y pero. No, ustedes no saben. Algún día vamos a ir a la cancha juntos. Bueno, trate de estar más boludo. Me mandó dos audios, uno de 52 segundos. Ará, escucho, estás loco, es amistoso, estás loco. ¿De cuánto es el máximo que usted manda audio? No, yo a veces me voy. Pero sí, yo creo que cuando llego al segundo 50, digo, no soy un hijo de puta. Sigo en otro audio. Si tengo que seguir, si no, lo dejo ahí. ¿Usted? Bienvenido, piña. ¿Cómo te va? Qué bien te queda el verde. Sí, me queda un poco chica la remera, la verdad. O sea, está. Bueno, pasa que estás muy grande, estás metiendo mucho shit. No, estaba corto de stock. Canje de remera para el piña, por favor. Comunicarse con nosotros. Asomo la triple en Instagram. Me reenviaron una página, no me sigue, me reenvió. Me encanta. Una historia así de remeras, ¿viste? Yo no le contesté, pero le iba a poner. Sale canje, le dije. Pero no le puse nada, pero está, me quedé pensando en una de esas. Puede jugar. Bueno, usted de largo de audios, ¿cómo estamos? Yo soy muy contador de anécdotas en audio. No suelo mandar audios, pero cuando mando audios. ¿Contador de anécdotas? ¿Por qué está la abuela que viene en el WhatsApp? No, pero estoy caminando por la calle. Contador de anécdotas, no, pero estoy caminando por la calle, me pasa algo y le mando un audio a mis amigos contándole. A veces está, no sé, no me parecía tan mal. No, está bien. Así que es contador de anécdotas. Bueno, bienvenido, productor, Anda Lucas por ahí. ¿Hoy juega defensor? Today play Defensor Sporting Club. Pua. ¿Juega? ¿Contra quién juega? With a mountain. ¿Contra quién, perdón? Un cerrito. No, ¿qué cerrito? Cerro. Ah, y dijo a Little Mountain. Sí, no. Está claro, cerrito. Cerrito. Es lo que le falta a ese defensor, ¿no?
Flojo el inglés. Bueno, ¿cómo estamos para hoy? Va, Juan, el troco. Hoy estoy de mal humor. ¡Oh! ¿Por qué estamos de mal humor? Che, si estamos a miércoles, ayer empató Peñarol, empató Liverpool, usted se, si gana hoy se acerca a Defensor. Sí, no, estoy de mal humor porque hoy buscando medias, las que encontré, ¿vieron las invisibles? Sí. Y me puse esas rápidamente. ¿Y? Y es horrible porque a las dos cuadras ya se te salen. No. Todo es muy incómodo. ¿No bancan las medias invisibles? No, van a morir. ¿Cuáles son? Espantosas. No se ven. Pero son las que tipo en el ya en la parte del empeine, la de bailarina, la de bailarina, la de ballet. Ah, yo ¿banca o no? Yo tan deconstruido no estoy. Ah, boludo. Pero no, querido. Estoy jodiendo. No, yo banco media de longitud más larga. Es la moda. ¿Querés ver la que me puse hoy? Mirá, jugó Robinho dentro de casa, no había nada. Ojo con los agujeros en las medias. No, están sanas. A ver cómo están. Tiene una rosa, porque estoy desconstruido. ¿Se ve ahí? Sí, ahí se ve. Che, qué bien. Igual la rosa últimamente se está usando mucho, es más, yo la tengo tatuada, mi rosa. Yo también. Mirá. ¿Cómo? Bueno, podría ser. El efecto de sonido del... Oye, el piñe está con sonido. Sí. Podría ser los Guns N' Roses, los gansos y rosas. Es insoportable. Sí, a mí. Basta. Bueno, invitamos a toda la gente que se suscriba, Ayer metimos nuevamente muchos suscriptores y fuimos el programa, como dije hoy en el arranque, que más suscriptores metió en el canal en el día, por segundo día consecutivo. Así que les agradecemos mucho a todos los que están del otro lado. Y hoy quiero la tercera. Quiero ser campeón mundial, como dice la canción de la mosca. ¿Vamos por el quinquenio esta semana? Puede ser, ¿por qué no? Why not? Así que invitamos a la gente a suscribirse. También, $15,000 cobra por mes. Claro, parece. Gente, suscríbanse, botón rojo. ¿Cuál es $15,000 para decir esto? De verdad. Son Daniel, usted no va a decir nada que fuimos el programa con más. Es impresionante. Cuando metimos cero una vez. Nos mandaron al grupo de WhatsApp, no, viejo. Boludo, metimos una rachita de 2 días que fue un día cero y el otro día uno. ¿Qué y los dos días tengo? Mandaron. Sí. Ahora y ahora. Hace una semana que nos mandan ahora. Pero siempre digo cosas lindas. Oh, buenas cosas, Siempre digo cosas lindas a ustedes. Pero yo quiero que en el grupo de WhatsApp. Yo quiero reconocimiento interno. Felicitaciones, los amo. Gracias. El éxito de la tarde, señores. Sí. Estamos compitiendo palmo a palmo con intrusos. Les cuento. Estamos ahí con el rey. Los Ángeles en la mañana. Sí, pero va en la mañana ese, ¿no? Ay, la concha. Qué lástima. Ah, Los Ángeles de la mañana es lo que se dice LAM. LAM. No tenía ni idea. ¿Alguna vez vieron LAM? No. No, pero a veces me cruzo el TikTok, ¿viste? Cuando. Tipo, filtran algo y para que no se los roben, le ponen a la mitad de una locutora que dice LAM. Espectacular. Podríamos hacer lo mismo nosotros. Es un recurso impresionante. Pero no sé cómo. No tenemos nada. No tenemos Cada vez que hay algún evento, tiras de gallo. Voy a tirar una primicia. Bueno, por favor, pídale suscriptores a la gente. Gente, el botón rojo está ahí para que ustedes lo toquen. Y yo les voy a pedir encarecidamente que por favor vayan a Nasich. Para abajo, tac, y lean ahí. Ojo que ya metimos de arranque. Les digo que ya metimos 6 de arranque. Mentira. Se lo digo. Algo está pasando, Se lo digo. Ahí a la vez. Algo está pasando. A mí me llevó la data. ¿No metimos 6? ¿Pero acá porque me saltó? ¿Cuánto tenés ahí? Ahora tengo. Dame el último número nomás. 20. No metimos. No, de nada. Metimos 0, parece. No, 0 no, pero no metimos 6. Ah, me había emocionado. ¿Para qué me ilusiona el pedo? Claro, capaz que no estaba actualizada la computadora. Claro. Ah, claro, no había actualizado la mañana, capaz. En esta. Bueno, sí, diga, ¿qué iba a decir? Perdón, le corté. No, que se suscriban, gente, por favor. Y que en Instagram vayan y nos sigan. Estamos cerca de los 800. Una locura, ¿eh? Estamos vuela en Instagram. Vuela. ¡Ah, pará! Hoy estamos cumpliendo un mes. Estamos cumpliendo un mes. Ahí no iba la de gallo. No. Ahí iba palma. Usted tiene que saber los efectos de sonido. Está bien. Si no, el operador lo va a volver loco. Por favor. Bueno, hoy un mes de programa. ¿Cómo la ves? Notable. Llegamos al mes. Lo dije yo al mes. ¿Cómo? Arrancamos el 15, ¿o no? No sé. Nunca lo chequeamos. No arrancamos el 15. Estamos creyendo al pedo. Pero yo dije, vos. Usted dijo que yo arrancamos, creo que arrancamos el 15. Alguien que se fije. Arrancamos el martes 17. Faltan 2 días. La concha la madre. Si fuera febrero, ya habíamos llegado al mes igual. ¿Qué? Si era febrero ya lo habíamos llegado al mes. ¿A febrero? Si fuera febrero vamos 28 días. ¿Pensás? Claro, está bien. No me reman una. Dale. Pero no me reman una, mi boludo. Bueno, entonces invitamos a todos que se suscriban. Y poco me gusta para la cantidad de gente que hay. Quiero llegar ya a 40 me gusta. Sí, ya. De una, tac. Poné me gusta y suscríbete al canal de Abueno TV. Bueno, ayer hubo fútbol, ¿Sí? ¿Hubo fútbol? ¿Vio algo? No, tuve un compromiso, tuve un cumpleaños. ¿Qué tuvo? Y cumpleaños de un amigo. Y bueno, tuve que irte para ahí, pero lo vimos en un celular.
vimos el gol de gran jugador Franco González. Y el gran festejo con juego con show de luces incluido. No banco para nada. Perdón, lo de la luz no iba a decir, iba a decir otra cosa. Voy a decir factos. No banco para nada. Claro, sí. El gesto que hizo la tribuna de Cepillo. Tampoco. No lo banco. Yo no sé si no es su festejo. Porque ya lo había hecho en un par de goles. Ah, sí, entonces estoy desinformado. Pero capaz que siempre está enojado con la gente. Si lo hizo porque estaba enojado con la. Ah, pues también. También puede ser esa. Hay un jugador de penal que sí me puteaba a la gente cuando hacía goles, creo, o no. O de Pablo Pérez, de Boca, pero hay uno. Sí, Pablo Pérez se ponía como loco. Puteaba a la gente de una. A concha. Lo puteaba todo, pero me suena que uno de Peñarol puteaba a la gente también una vez. Pero me vas a saber decir, seguramente si está en el chat, Octavio Darío, que lamentablemente fue destituido de su cargo. Y bueno, ya se veía venir porque la cosa que estaba poniendo en el chat y lo que estaba haciendo en el último tiempo ya se iba a venir. Pero bueno, no van, ¿qué iba a decir? ¿Iba a decir un facto? No, no, con el correr de la conversación. Ah, bueno. ¿Qué? Lo de Peñarol ya fue un desastre. Ah, sí. Sí, cárese. El show de luces es una falta de respeto. Es una tomada del pelo. Es una estupidez, boludo. ¿En qué cabeza cabe? Empatando 1-1 con Cerro Largo. De local. Obviamente va a ser local. Era un momento medio de euforia porque faltaba partido todavía y se podía dar vuelta y aparte está. El empate servía dentro de todo. Y cuando ponen el show de luces, tipo, la gente dejó de gritar el gol. Y sí, como. Pero hasta por sorpresa acá, tipo, todo el mundo quedó medio. ¿Qué mierda? Fuera de contexto, ¿qué totalmente. Están claro, nada que ver. Corte, despedida, raro, despedida el Tony Pacheco, te la banco, pero. Sí, obvio. Un gol por Libertadores para meterte en una no, semi. No, tampoco, ¿no? Boludo. Para meterte en una semi. O sea, a ver. Te lo banco. No, pero después te lo dan vuelta y que hiciste el yugo. Ah, claro. Bueno, en la hora estoy diciendo, papá. Te hacía como arriba. Te muy en la hora. Te desesperaba para como claro. No, yo banco no. Capaz que. Como cuando termina el partido, si gano, puede ser, capaz. Cuando sale el equipo a la cancha, por lo menos. Pero ponele si Nacional hoy gana y hace un show de luces. Pero los mando a matar a todos los que están prendiendo la luz. No, hermano, no, pero después de terminar el partido, digo yo. Por eso, los mando a matar a todos. Sí, yo tampoco, yo no banco. Yo no banco. Algo tiene que festejar. Que toca la luz. No, que vamos a festejar este año, es algo que estamos complicados. Y bueno, podríamos haber festejado el clásico, el empate. Ah, no, pero Gilet, no, a Gilet no, se bajamos, le ocurrió hacer una falta al, ahí. No, no. Y al otro se le ocurrió habilitar al pueblo y al otro no salir y al otro delante. Y al otro otra vez. No, no, pará. Vos nunca se habló de esto. No hay responsabilidad de Chazo en el clásico. Tiene cero responsabilidad. En la de Neri, sí. Cero responsabilidad. En el gol de Neri, cero responsabilidad. Usted dice que en la de Neri no pudo haber salido con más decisión. Lo sale a achicar, la chica bien y no, pero define bien. Para mí lo sale a achicar tarde. Puede ser que y siempre salga mucho. Un segundo tarde en la de Neri. En la, los que le reclaman el gol de Lucas Hernández no entienden nada. ¿Cuál es el menos culpable? El gol de Lucas Hernández es culpa de Gigliotti y de Torito. No, el gol de Lucas Hernández es culpa del Torito que lo pierde, se resbala, Torito, habilita todo. Que no sí, está citado para hoy. ¡Pah! No está citado. Pah, igual eso es raro. Eso es un manejo raro. Qué raro. Un arroz de baby food, hermano. Sí, está, pero no citarlo. Igual Torito pasa ni siquiera está jugando. Pasa de jugar un clásico a no citarlo. No, está bien, cita, vos bancás, ¿no? Bárbaro. Vos bancás. Sí, que no vuelva a usar la Nacional. Re caliente el Torito. Pues sí. Y está. Y bueno, son errores que están cobrando un salario terrible. No, tal profesionalmente cual. No te puedes mandar una de esas que te cuesta un partido. Aparte, si lo hizo por eso, el Chino Recoba, estoy de acuerdo. Aparte un año que ya, sin terminar, ya no te jugás nada. Harto estoy de defender. ¿Para qué vas a tener de 5 suplentes al Torito pudiendo tener a Alguera, no ser un juvenil? Si ya no te juegas nada acá a fin de año. Bueno, Alguera va a ser titular hoy, lo decíamos. Claro, dale minutos. Sale Gilera y entra. Es lo que no hizo Peñarol el año pasado, boludo. Peñarol el año pasado no jugábamos por nada a 10 fechas que termina el campeonato y seguía jugando el vasquito Aguirre Garay. Sí, no, totalmente. ¿Hay algunos comentarios? Porque si y no. Lo de Nacional es rarísimo que Alguera haya jugado contra la serie, parte de la serie contra Boca, después no estaba ni citado, después lo metían 10 minutos. No entiendo yo por qué. Alguera es un gran talento a explotar en Nacional. No entiendo por qué no le dan más continuidad. No entiendo por qué no se lo pone por lo menos 20, 25, media hora por partido. O de titular inclusive, porque no, tampoco es que tenemos 5 para tirar para arriba. O volante. Pero no entiendo yo qué es lo que se ve en los céspedes como para a veces que ni siquiera lleguen a citarlo. Y el loco juega bien. Y es un guacho y sabe que lo puedes vender. Yo nunca lo hubiera sacado de Alguera. No, la parte después. En el banco mínimo. No, pero no, sí, claro, y no, yo nunca lo hubiera sacado. Si es producto del club. Aparte, si me decís que el otro que juega le da un salto de calidad, pero la verdad que Ginela está bajo, Ginela. Y para tener a Ginela bajo y a tener a Alguera que con un. Que es proyección. Y que si el día de mañana vos querés venderlo y lo vendés muy bien, te quedás con la plata, y bueno, estaba. Yo priorizo lo que es la casa. Yo creo que ahí está. Bueno, si pueden jugar los dos, pueden jugar los dos, no creo. Pero subirle el valor, lo tenés que subir. O sea, claro. Polentealo. Más ahora dale experiencia. Es guacho, claro, dale experiencia. Sí. Tenemos muchos mensajes, Elguera, qué lindo, dice por ahí.
No sé si qué lindo que juegue o es fachero. ¿Le parece fachero que era? Es fachero que era. ¿Fachero? Sí. Fachero, y es, ¿no?, chico, sí tiene... No lo tengo... Pasa que es tan chico que no defino si todavía no atravesó la pubertad o si... Está en eso, creo que está en o eso. O si va a quedar, sí. Pero Valverde a su edad era mucho, mucho menos fachero. Eso te lo puedo Productor, decir. Productor, decí ya cuánto va Mauritania-Congo. Que es lo único importante, dice Lauti. Buscame cómo va Mauritania-Congo. Así que está apostado, no, Lauti, ¿no? Porque... Sí, sí, tal cual. Sí, apareció. Se ve que la apuesta. Se ve que la combinada faltaba partido y costaba. ¿Cómo va? Capaz que no está 0-0, 54 minutos de juego. ¿Qué es el resultado, usted? Ya rápido. Grupo B, fase de grupo, jornada 1 de 10. Lo tampoco. Eliminatorias para la Copa del Mundo. Adelante. Eliminatorias para la Copa del Mundo, la mierda. En este momento, ojo, Congo está primero con un punto en el grupo. Qué bueno. Ese Mauritania también. Sí. Morro, ¿qué día es de vestimenta informal? Basta de la camisa. El viernes. ¿El viernes? Sí. Igual no saben que vos venís laburo. Pasa que soy un laburante, hermano. No tengo tiempo ni para cambiarme, loco. Déjeme disfrutar de la vida. Vamos Danubio hoy, dice Bruno. Danubio hoy contra Nacional en el parque. El Luyo a veces viene con remeras de Danubio. Bien. Ah, queda por la de Río Negro. No, qué Danubio, la concha de tu madre. No, pará. Apareció Octavio Darío en el chat. Buena camisa, morro, me dice Lucas, viste, algunos bancan y otros no. Chapió Rubio sacando al Darío, ¿sabía? Dice Marito Salaley. Hasta Marito Salaley. Pongan like, así el morro se paga un asado para nosotros que todo el tiempo le hace a la novia. No, y bueno, ¿está mal? No, está perfecto. ¿Está mal? Yo el domingo ese que vi que... Que estabas con asado con tu pareja, dije, ah, qué lindo para estar en eso. Un domingo. Qué lindo para ser ella, obviamente, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué lindo para ser ella? No sé qué dije. O sea, ¿usted quería ser ella para estar conmigo? No. Ahí. ¿Vos tenés algún tipo de sentimiento por el morro? No, sí, no. Bueno, pero... Y me senté ahí no, ya. Parece mal, pero... No, nada, raro, pero... Dice, bueno, explotá que luego, ¿no? Ya exploté uno antes del arranque y me puteó todo el pie. Sí, no, me gustó para nada. Estuvo mal, fue una falta de respeto. Se asustó mal. Tiene que estar el clip. Buena camisa, ¿otro más con la camisa? Ah, ya la había leído, perdón. Qué narcisista. Buena camisa, ah, no, yo... Morro, el sábado te vieron abotonado con otro hombre en el Rise. ¿Qué dice Richard? Abotonado, terrible esa palabra. Sí. Qué expresión es esa. Es increíble. Me gusta la expresión igual. Banco. Personas que me... Personas que me gustaría comer un asado. 1, Charlie Wood. 2, Maxi Arias. 3, el manso Piñeirúa, dice Maite Sáenz. A ver, pará. Me parece, me parece gran iniciativa. A ver, 3 personas a un asado. Pero que no caiga la misma. Que somos Libero versus. Vos, pero va. No, y la mujer marina del país es. Y tú dices los chicos. No, ese es el otro. Pero a ver, dale. Digan. Yo, si tengo que decir uno, diría... Está, obviamente el gordo, Luis Suárez. No puedo no incluirlo. Y me parece muy cliché también incluirlo. Así que voy a meter a alguno. Suárez en el asado. Sí, más Suárez invita? Sí, sí. Invitaría. Andá cortando el reel de Instagram, que me parece que. Pasa que esa la tenía que haber pensado más. Sé que venía por acá la cosa. La propuso él. Claro, pero yo me decía tirar a usted y yo no pensaba después. Siento que no se me ocurre nadie. ¿Viste? Voy a decir 3 futbolistas. A ver. Pero yo soy un tipo culto. No, puede ser algún cantante, por ejemplo. Algún cantante, pero que la haya descosido en su pasado. No, si estuviera vivo, invitaría al Potro Rodrigo yo. Está bien, el Potro Rodrigo es un buen participante. ¿Qué noche metía el Potro? Metía mucha yo gente. No tengo ni idea. Sí, yo miré el. Vi la película de Netflix. Ah, bueno. Navidad, terrible la del Potro. Sí. ¿Qué más? ¿Qué otro? Vivo, tiene ese vivo. Vaya tirando en el chat. No, vivo. Vivo. Si no, el mío ya no valió, pero lo hubiera tirado. ¿Algún cantante? ¿Algún, no sé? Ah, ¿algún actor? Suárez, seguro. Suárez, sí, seguro. Suárez, bueno, yo coincido con los tres, con los dos. Sí. No sé a qué mierda poner, la verdad. Yo Messi pensando. No va, ¿no? Messi no quiero. Suárez, Messi, Cristiano. Pelotito. Neymar. Neymar mete mucha noche. Te tiene mucha anécdota, capaz. Pa, con el gordo, aparte. ¿Eh? Y tenés que hacer la MC. No, el gordo Ronaldo. Ceballos, dice bien. Por ahí. Ceballos. El cantante. Sí. Bien. Lo banco. Al lado de Neymar, no sé si pega mucho. No sé si es top 3, capaz. Es la gracia, es también parte de yo no. Que no pegue también, está bueno. Si hacemos un asado de 50. Fabián Palito, dice por ahí. Carrasco y Fuchile. Vos no puedo creer que no se me acuerdan 3 personas. Yo estoy pensando, yo tengo 2 ya. Fuchile que últimamente está metiendo mucha noche. Yo me lo cruzo bastante seguido. Lo estoy quemando igual, ¿no? Y a vos también. A mí también. Bueno, está, pero no importa. ¿Qué iba a decir usted, Luyo? Yo estoy pensando, tengo 2. Y estoy buscando el 3, estoy abriendo Instagram a ver si se me ocurre algo. Ya para que tengo... ¿En mujeres no? ¿No hay mujer en el asado? ¿No? ¿Alguna famosa que le guste para el asado? No sé. No se me ocurre a Antonio Suárez. ¿Por qué? Es terrible. Lucas, ¿usted tiene alguno? ¿Alguna? Falta de imaginación y un pánico. Para invitar a un asado, está en otro que está escuchando. ¿Qué está escuchando? ¿Sport? En este momento. No,
quiere. Vladimir Putin. Ah, un presidente puede ser, ¿eh? Ignacio Lula da Silva. Ah, son dos presidentes. ¿Y quién más? Y Jorge Fuchile. ¿Qué ¿Otro se, más? Qué sesgado todo igual, ¿no? Los primeros... Raro, sí, ¿no? ¿No? No, no hay ningún sesgo. Muy... También con Fuchile esté metido ahí. Claro. Sí, sí. Yo estoy pensando, yo tengo a Suárez. Después me voy a decantar por Miguel Torres, Mike Towers. Lo banco mucho a morir. Sí, pero va un asado, Mike Tower. Y pero Mike Tower que... tiene pinta que no come asado de tira, por ejemplo, para mí. ¿Y quién come asado de tira? Comer asado de tira es una aberración. Lucho Suárez, yo creo que... ¿Qué? ¿No te gusta el asado de tira? Me gusta, pero es un desperdicio. Y eso, ¿qué dice? Esto el asado de tira es riquísimo. Es un desperdicio. Yo prefiero hay cortes más ricos. Hay cortes más ricos, más caros. Pero es riquísimo el asado de tira. ¿Sabes lo que es agarrar el hueso y encajar? Pero ese que hay que agarrar el hueso y encajar bien. Claro, hermano. Yo, no siempre se pone una entraña, un vacío. Yo tengo San José, ¿no? Y pero ¿cómo lo ves? ¿Qué? Mi viejo se dedicaba al rubro de la carne, entonces yo carne comía bien. Por suerte tengo el paladar con carpeta. Ah, que tu privilegio no nuble tu empatía, ¿sabías, Lucho? ¡Oh! No. Y bueno, me gustó. Quiero llegar a 40 me gusta, estamos en 29 nada más de la cantidad de gente que hay en YouTube. Recién habló Darío Rodríguez en el chat. Sí. Atención, porque habló Darío Rodríguez. Actualizalo el chat porque estás sí, bueno, pasa atrás. Que cada vez que hablamos es terrible. Está, pero mantenerlo en la actual. Te pido mil disculpa. Ahí tú no voy a comentar de que falta respeto a la hermana. ¿No? Nunca más volvió. No, ahí entonces la agarramos. Daríamos un oyente fiel. Saludos grande a Lourdes, que siempre nos acompaña. Yo lo haría con Luis Suárez, Mike Tower y Lourdes Ferro. Lourdes Ferro puede ser invitada. Te puede tirar las cartas. Tirar las cartas. Sí. ¿Usted cree en eso? No. En realidad es tajante. Sí, puede ser. Tajante. Algo puede ser. Yo capaz que... No sé si creer es mucho, pero capaz que una cuchara le pega a la mujer, si me dice algo. Si me tira las cartas, le digo, a ver, ¿qué tenés para mí? ¿Qué depara para mí el 2024? Y una de esas, capaz, sí, le pega. Y bueno, atención, Octavio Darío en el chat. Estoy en un momento de desolación terrible, sentado en la calle, sí. Cerro Largo, saliendo de mi nuevo laburo en Hues, comiendo un pastel de carne en un tupper, con un cuchillo de plástico. Jamás lo imaginé. ¡Pua! ¡Qué momento de Octavio! Claro, el triste tipo final. Lo acaban de cesar. De cesar de Peñarol. Octavio Darío la puso. Yo lo haría con Evaristo Novik y Rulio. Era asado. Si quiere marchar, loco. Acá ponen aguante Central. Qué Río Negro, Lucho. Pero Central no me puede chupar más. No, para que está mi abuela mirando. Te banco. Claro. Y... De Central son todos putos. Claro. Tuvieron 10 años buenos y piensan que son. Hay que ayornarse. Se piensa que son el talo del sitio. Quieren pedir la pija, ¿no? Mike Tower come no sushi nunca. Con palito, dice por ahí. Acá comen. Sí, para mí también. No, el Michael. Sí, invité un asado a Mike Tower. No, para mí se. Michael Torres se puede compartir otras cosas aparte de un asado. Por ejemplo, música. Sí. Alguna manualidad, artesanía. Con hierbas. Es un drogadicto este loco. No sé, una vez. Sí, sí. Es compartir nomás. Qué poco que me representa este discurso. Le pasé el link a mi madre. Yo estamos a 5 de los 40 me gustas, A 5 de los 40 me gusta y vamos a pedir más suscriptores porque estamos cortos. Sí, hoy, gente, por favor. Vamos a ver si metemos el tricampeonato. Júdensela, por favor. Por lo menos 5 tienen que haber ahí que digan, yo me lo voy a jugar por los pibes que están acá hablando, gratis, diciendo estupideces. Es gratis. Hazlo y firme que me tiro por el aro de básquet ahí me tiro. Júdensela, dale. Y en Instagram, @ somos la WWE, nos pueden ir a seguir. Estamos llegando a los 800. Queremos que ustedes formen parte. Nos vean ahí en los reels, en las historias que suben antes y después del programa. Esténse atentos porque ahí también se viene otro tipo de contenido. Y pensé que me estaba haciendo una seña. Luca estaba laburando allá, mirá. ¿Qué pasa? ¿Qué hace Luca? Ejemplar, ¿no? Parece que se le cae sin batería a la computadora. Se enredó Luca, así que hace allá. Bueno, subamos 2 suscriptores, Vamos más, quiero más. Más suscriptores del otro lado. Así seguimos creciendo acá en Abueno TV. Bueno, ¿algo más del partido de Peñarol de ayer? ¿Algo más que quiera recordar? Nacho Sosa tiene que ser titular siempre. Nacho Sosa. Como opinión personal. Para mí sí, también. Juega. Es el único de la planeta de la cancha que puede recuperar la pelota aparte de Damián García. Cristóforo y Seba Rodríguez la deben pasar. Cuando juegan juntos la deben pasar los dos. Tiene que jugar uno o el otro. Y es claramente superior a Sebastián Rodríguez. Y Nacho pero no Sosa. Pueden jugar juntos nunca. Y Nacho Sosa le da otro ritmo, otro dinamismo. Tranca, corre. Linda palabra, dinamismo, bien, te felicito. Me gusta la palabra dinamismo. Sí, periodista deportivo, la concha de la madre. Pasaba a decir dinamismo, la concha de la madre. Yo creo que se impone el 4-3-1-2. Ojalá el próximo entrenador lo vea como yo. Y yo siento que vamos a ir a campeones uruguayos sin finales. Te vi. ¿Cómo? Perdón, pará. Campeón uruguayo sin finales, dijo. Capaz que esto puede ser motivo de yo iba a pinchar y... O te puede seguir muy bien, o te puede seguir muy mal.
Es así. Así que Luca anda recortando nomás. ¿Usted qué dice? Perdón, bajame toda la música, por favor, porque va a decir algo. O sea, para mí... No se ponga tibio, ¿eh? Hoy, hoy 15 de noviembre. Hoy 15 de noviembre, post empate con Cerro Largo, post 2 puntos de 9 en las últimas 3 fechas. Para mí podemos salir campeones de los sin finales perfectamente. No fue lo que dijo. Para mí vamos a salir campeones de los sin finales perfectamente. Se puso tímido, está bien. No, pero para mí seguimos teniendo mejor plantel del medio. Vuelvo a ver a Hernández, que para mí es jerarquía. No nos queda rivales tan difíciles. Y... Liverpool no tiene nada. Vamos arriba. Es Liverpool. 4 puntos va a perder. Yo creo que si la anual Liverpool ya está claro. Mentira. Ahora sí, boludo. Bueno, yo esperaba que lo dijera con más firmeza porque cuando lo vi arrancar. Hablando de firmeza, lo vi ayer en Twitter que le dio la tecla como. Ah, ¿me puede pasar su rodaron Twitter? Que cabeza. No lo encuentro. No me acuerdo qué tuiteé. Lo quise etiquetar. No me acuerdo. Realmente no me acuerdo. Estaba en un DM1 desenfrenado. Y a veces tuiteaba y tipo, y a veces lo borraban. Lo quise etiquetar la otra vez en subir una foto y no pude. Mi Twitter es personal. Dale, tratá de pasármelo que quiero ver a qué poner de Peñarol porque después puede dar motivo a charla. ¿Puedo leer alguno? Podría, ¿no? No sé. ¿Tuitea caliente usted? Sí, pero no tuiteo como tuitero. Tuiteo como un... Como un hincha. Una manera de... ¿En anónimo no? No. No, pero tampoco explícito. Ah, ahora entiendo. ¿Puedo decir la que dice la que arranca al 5 y al 27? Sí, pasa que es frustrante. A ver. Dice, al 5 y al 27, cualquier pase no al pie que les den, les queda largo. Es imposible así. Es impresionante. ¿Es el 5 y quién es el 27? Lucas Hernández y Cristóforo. Se la dan, tipo, ¿viste cuando el pase va un poquito adelante para que controle para adelante y siga? Nunca llega Cristóforo. El loco tira al pie y todas le quedan largas y todas se van para el costado para... Una tenés que... No puede ser siempre el pase malo. Una tenés que agarrar, no para una pelota, es imposible. ¿O sacás el equipo a Cristóforo vos? Sí. ¿A quién ponés? A Nacho Sosa. ¿Y a Lucas Hernández lo dejás en el equipo o lo sacás? No, también? Lo saco. Pongo a Derriti. Igual te dolió decir lo saco, porque capaz por el gol clásico, ¿no? Lo respeto. No, es un jugador invicto en clásico. ¿Ah, sí? No lo tenía esa. Ganó 3, empató 6. ¡Cuánto empate! Pero está, bueno, invicto. Bien. Nunca le ganaron. Y le iban a ganar el otro día y está. No ha dado muchas notas Lucas Hernández. No recuerdo las notas de Lucas Hernández. No. No sé cuál es la personalidad de Lucas Hernández. ¿Cómo es la voz de Lucas Hernández? Tal cual. ¿Sabe, no? Y no tiene ni Instagram, tiene Instagram privado. Privado. Qué perfil bajo, ¿no? Perfil bajo. Bajísimo el perfil. Sí. Tengo muchos mensajes también en Twitch que dice: qué nefasto el torito, dice por ahí Marto. Buena camisa, morro. Otra vez. Bueno, gracias. Ayrton, es Ayrton que recién le llega. El que vio el programa ayer lo va a entender. Por eso hay que mirarnos todos los días. Hay que sintonizar. Del hilo, ayer me quedé por motivo de cumpleaños Santiago Cup, Club Atlético Peñarol. Un saludo. Me invitaron a quedarme acá en la mesa de guarda con esto y metí el chivo del programa. Muy bien. Lo más que pude. Estamos y también lo desafié a un 3 contra 3 de básquet. Sí. ¿Hice bien? O sea, conmigo en el cuadro no echaste de perder, muchachos. Yo a vos te tengo mucha fe. El tema es que hay un tipo que mide 1.95, ¿no? Y te va a marcar a vos. Te va a marcar. Lo vi tirar en el plazo, no tiene chance. Ojalá, yo estoy a morir. No, yo estoy a morir con nosotros. No nos pueden ganar nada. Yo soy medio, la verdad, soy limitado en el básquet. Yo también, pero me mando limitado, como limitado, pero de verdad. Hago lo que puedo, doy lo mejor de mí, pero no significa que sea bueno lo que ¿cuál sería el cuadro de ellos? Y son ellos menos Lali. Lali es juez, ponele. Porque Lali está medio jodido de rodillas. No, sí, no, vale. ¿Quiénes son? O sea, Totoa Nacho Prina, que es el... Ah, ese me parece que tiene pinta de andar bien, ¿no? Esa está aburrido. Le digo ya, esa está aburrido, sí. Pero vos jugaste, vos hiciste básquet. Sí. Ah, entonces está. Tenemos que ganar. Los arruino. Acá somos el triplete. O somos... sea, ¿Totoa nunca jugó al básquet o sí? No, creo que no. Entonces como yo, vendría, vamos a emparejar. Yo, ¿usted? Yo jugué, no, muy, o sea... Ir a la plaza, jugar con mis amigos, sí, pero al 21, 2x3, un 3 contra 3, bueno, pero... Creo que ellos tienen un poco más, para ser sincero. ¿Está bien? Bueno, sí. hay que aceptar las limitaciones. Ah, pero el hombre hizo básquet, ¿cómo van a tener un poco más? ¿Cómo van a decir eso? Le están matando. El loco hizo básquet. Es uno de tres. Y pero ellos, ninguno hizo nada de básquet. Pero hay uno que mide Don Luca, hermano. Y pero ese... Lo saco a pasear. Es más, no tengo problema, no tengo drama. ¿Ah, sí? Lo saco a pasear. Que salga la pintura, lo saco a pasear. No puede conmigo. Mirá. Lo estaba nombrando justo. Lali, vos estabas para hacer juego. ¡Vení, Lali! ¡Pará! No, ¿qué pasa, no, chupapija? No, estás la abuela mirando, hermano. Esto es un programa para toda la familia. Pará, Son Sol. ¿Qué se piensa que es esto? ¿Cómo le va? Lali, ¿qué dice? ¿Todo bien? Venga, estaba hablando justito de la gestión de ayer para hacer un 3x3 de básquet, que me dijiste que vos estabas para vestirte de colegiado. Exacto, yo soy el árbitro, con mucho gusto. ¿A quién le tenés más fe, a usted o a nosotros? A ellos.
¿A ellos? Y están finos, vos, mirá que están todo el día tirando. Pero mirá que nosotros tenemos aquí. No tienen chance. ¿Hay experiencia? ¿Hay formativas? Pero lo pasé los tres juntos. O sea, juego yo contra esos tres y les gano. No pienso ni que jueguen yo. Ah, bueno, pará. Igual acá no se puede jugar. No, o sea, acá no. Hay que ir a un lugar. Sí, algo. A tirar, pierden. A tirar. No, viste que están finos los muchachos. Están finos porque lo tienen calado, aparte. Sí, sí, usan todo, le sacan punta. Capaz si le cambiamos la cancha. Vamos a sentir la localía. Bueno, vamos arriba. Vamos arriba, Lali. Yo soy un desastre realmente, pero hago lo que puedo. Doy mi mejor versión. Mucha gente conectada del otro lado. Les pido me gusta que se suscriban. Se sigue suscribiendo mucha gente, así que tenemos que seguir superándonos, ¿eh? Ayer metimos nuevamente un buen récord. El día anterior también. Hoy vamos a tratar de meter un muy buen número. Vamos a ver si podemos llegar a ser otra vez los mejores del canal. Los mejores del día. Estás loco. Hay que decir la verdad, ya lo dijimos, que un día sumamos cero y lo mandaron al grupo WhatsApp. Estos dos días que hemos sido lo que más sumamos, nada, ni un emoji. No mandaron nada. Pero cambia la descripción. Vamos a callar la boca. Nadie reacciona. Sin mandar mensajes. Yo tuve a nada de poner, no hay un aplauso para la WWE que estamos hace un mes, no sé qué. Aparte, yo no entiendo cada cuánto la competencia acá, porque si la semana la ganamos nosotros. Claro. Yo quiero mi cena. Claro. ¿Usted quiere eso? ¿Cómo está el pato? ¿El pato es un gallo? ¿Qué es eso? El pato Sánchez. Un gallo, ¿no? Gallo. ¿A usted le parece sorpresiva la destitución de Octavio Darío? No, pero era. O sea, yo pensé que no iba a pasar, pensé que iban a morir con esta. Pero se caía de Maduro que no podía seguir en Peñarol. No jugamos nada. Movida política. No sé si es movida política. Justo la selección es el sábado. O sea, el error es que las selecciones están el sábado. La selección tendría que ser cuando termine el campeonato. Claro. Para pasar raya y ahí después. Claro, pero no puede ser la selección en mitad de un proceso. Sí, capaz que ahora sería Rulio agarrado a Broly, jugaba notable y. Es que no le sirve a nadie, no le sirve ni a Rulio ni a los. No le sirve a nadie. A los otros candidatos. Claro, porque nosotros en realidad si llega a perder Rulio el uruguayo, igual a nosotros ahora, hoy día, se fortaleció mucho la posición. Pero ni ahí. Sí, para mí sí. ¿Sí? Y tres partidos seguidos que no jugaste a nada y que empataste dos en la hora y perdiste el otro con. Perdiste el anual, perdiste. El anual no lo perdiste, pero perdiste el clausura, podrías haber perdido el anual. Y el anual está ahí todavía. Y por algo Rulio le dio tanta trascendencia el empate del clásico. También más allá, obviamente, de que sea en la hora de rescatar el punto para seguir primero en ese momento. La trascendencia se la da también por el tema de elecciones, que es el fin de semana. Es ahora. Y Peñal venía abajo. Apareció Lourdes Ferro en el chat. Lourdes Ferro. Es muy inoportuno que hayan echado a Octavio. Según los astros, lo que venía era lo mejor. Oh, mirá, en serio, pero Lourdes Ferro está en el chat. No puedo creer. Aparte con la foto. Con la foto de Lourdes Ferro ahí, sí, el perfil. Espectacular, Lourdes. Así que dice que fue inoportuno que hayan sacado a Octavio. Según los astros. Pero ¿cómo se fijó que no sé. Por el signo, ¿será? Supongo que por tirar las cartas y eso, ¿no? No sé, Luca, ¿usted qué cree? ¿Usted cree que estuvo bien sacado Octavio Darío Rodríguez del cargo de entrenador? A mí me sorprendió, por lo menos. Más allá de que obviamente está en un momento crítico. Crítico, entre muchísimas comillas, Peñarol. Decía Damiani que no vale andar tirando cadáveres solamente para permanecer un cargo. Durísimo lo de Damiani. Hoy salieron todos a hablar en la radio. Eso... Me reafirma en mi rulismo. ¿Cómo, perdón? Me reafirma en mi rulismo. Estaban esperando que Peñarol empate, que Peñarol pierda, ya tenían todo el tweet redactado, boludo. Terminó el partido, ya estaban todos tuiteando. ¿Quieren que Peñarol pierda, no? Me subo, o sea, yo salgo del estadio, me subo al bondi, en el bondi agarro Wi-Fi y entro a Twitter y había tweet hace 25 minutos de dirigente ya hablando, ya diciendo que era imposible esto, ya había notas de Novik, ya habían. ¿Usted cree que Novik en el gol de Cerro Largo hizo puñito? Tienen todo armado, boludo. Les pregunto, ¿usted cree que eso yo creo que es muy hijo de puta ya. No sé si hizo puñito, yo no digo eso. Pero hace el duelo como un hincha, ¿no? Hace el duelo, pasaría a pegarle al otro. Claro, está en el piso, pero un poquito. Todos estábamos de acuerdo que no podía pasar, que lo que pasó ayer fue un desastre, que no podía pasar. Pero hace el. Primero que nada, anda a la cancha. Y después hace el duelo como un hincha. ¿No va a la cancha? No sé. Se la tiré por la duda. El que vota Rulio es un guampudo barro, dice Santiago Rodríguez. Que me chupé la pija. No, está mi abuela mirando. Ahí dice Lourdes Ferro. Lo veo siempre, gracias, Lourdes. Damián y habla con mucha mala leche. Muy propio de un escorpiano, dice Lourdes Ferro en el chat. No, lo de Damián igual diciendo. No soy tan anti-Damiani como la mayoría de la gente. En realidad, sí, soy bastante anti-Damiani. Pero de Damiani diciendo que no se puede tirar los cuerpos al río por mantener un cargo, anda la concha de tu madre. ¿Te enterás? Pero era damianismo, la definición de damianismo es eso. De que Damián. ¿Cuál es la definición? Se echó a todos y él estuvo 16 años. Pero en el medio pasaron 25 técnicos, 35 gerentes deportivos. ¿Y estuvieron ahí? ¿Tienen los números exactos o? Imposible haya pasado más técnicos gerentes deportivos, boludo.
Periodismo deportivo. Vos, pero ¿viste eso que se dijo que si Damiani ponía 2 millones de, estaban, eran campeones en 2011? No vi. Pero creo que era para, obviamente, una coima para la terna arbitral. Rubio hacía lo mismo. Todos los días en radio diferentes estaba antes de ser presidente, dice Iván. ¿Y ahí? No sé. Ah, porque, bueno, ahí tiene razón Iván. Ahí tiene razón Iván. Bueno. Ahí me agarró. Rubio, ah, estás loco. Ahí tiene razón Iván. Rubio es un showman. Pero Rubio, el, aparte Rubio la casi todos los días. El año pasado. Yo fuera a jugar, entro a Twitter. Dio de comer. No, no sé si. O sea, no lo estoy catalogando. Hoy hizo conferencia de prensa. No, está, no lo estoy catalogando si está bien o mal. Solamente digo que cada vez que entro a Twitter, Rubio está en la 890 hablando o está con un charquero. Acá Felipe pone, es indefendible Rubio Piña, no seas malo, hermano, nosotros somos una verga también, pero no seas peleador. Los otros son una verga, ese es el tema. Él es el menos, yo verga. No digo que Rubio sea un genio, pero por lo menos sé que es hincha de Peñarol, que más o menos... ¿Evaristo no es hincha de Peñarol? No sé si son, no, yo ese tema, no sé si son hincha de Peñarol o no. Me dice que es de Rampla, dijeron en el chat, no recién sé si, lo leí. Sí, Facu dice. Recién justo lo leí, lo iba a leer y dijo de susto. Canoso puto Evaristo. No, para qué. Agregó, Facu. Está mirando el programa. No, no, estoy haciendo su palabra. Saludos grande Evaristo, que seguramente está mirando el programa. El club está saneado, no nos fue mal tampoco, nos, ahora está yendo bastante mal, pero los planteles están bien, salvo el 2022, el plantel 2021, el plantel 2023 son muy buenos, pasa que le erró a los técnicos como a nadie. Rubio no resiste un archivo, Piña, dice Santiago Rodríguez, que está en contra totalmente a Rubio. Puede ser igual, tampoco soy mega defensor, pero... Yo, ¿qué dice Lourdes Ferro? Ya lo he dicho en el libro en el que estoy trabajando, La Luna en Virgo hizo más difícil la gestión en Rubio de estos años. Dice, la gestión de Rubio en estos años. Hay que esperar que cambie el ciclo lunar y... Este libro está, Lourdes. Te pregunto, capaz que ya está en este libro, no ustedes sé. No saben, pero el rubrismo depende de eso. Ahora, en los próximos 3 años, es al segundo tiempo cambia el ciclo es lunar. Es lo que le falta que estar asociado está, a Donato. Sí, en la secta. Sí, ahí está. Está en el libro, en este libro, dice Lourdes. Muy bien, Lourdes. Qué participativa que está Lourdes, ¿eh? Bueno, se ríe Lucas, está por ahí, usted está tentado, ¿eh? Ah, ya. Está tentado, man. Yo no había hecho. Juan Manuel Olivera asumirá como interino contra Danubio, dice acá el guión. ¿Sí va a estar Juan Manuel Olivera? O sea, va a estar de interinato hasta las elecciones. Y el próximo presidente definirá al nuevo DT. Exactamente. O sea que el sábado, cuando se sepa quién va a ser el presidente del Club Atlético Peñarol, ya se va a saber quién va a ser el entrenador también. Claro. Se supone que si gana el oficialismo va a ser Broly. Broly ya dio lo que hay. No tengo ni idea, o sea, no hay que tener información. No tiene información. Pero, por lo que leí en Twitter. Yo creo que Broly se muere por... Parece que ya tiene todo arreglado con Rubio y que también Evaristo tiene de primera opción a Diego Aguirre, pero si no agarra Aguirre, agarra a Broly. Y no vi ni idea. Broly igual es gran candidato, creo que es mejor de lo que para mí nombrado. Es un buen candidato, aparte del plantel, conoce a bastantes. Quedan 5 finales, vos tenés que sacarle más o menos... O sea, pensando en el corto plazo... Sacarle todo el jugo posible al plantel que tenés para este año y el año que viene a ver. Juan Ramón Carrasco, tu momento de dirigir a Oficial Cup, dice Facu Pinto, 1891. Ojo. ¿Le gusta? O sea, ¿usted te gusta? ¿Le gustaría a Carrasco? Ojo, no lo banco, pero ojo. Tiene su mística dentro de todo. El tipo no es un quinqueño. Aquel gol contra el defensor. El tipo no es un quinqueño. Qué polémico eso. Hay que ser más... Yo lo banco igual. ¿Usted qué hubiera hecho si fuera al revés? Pero boludo, no es que Nacional... Si Carrasco erraba el gol, ¿Nacional perdía la chance al campeón o no? ¿Cómo es? Si Carrasco grababa el gol, dejaba fuera a Peñarol de la definición. ¿Y jugaba Nacional Defensor? Sí. No, es un idiota. Es hincha Peñarol. Es hincha Peñarol, Carrasco. Lo que pasó fue que, si no me equivoco, cuando hace ese gol Carrasco, mete a Peñarol en la definición. Peñarol le gana a Defensor en esa previa. No, le gana a Nacional. ¿Ya le gana a Nacional de una? Le gana a Nacional y después le gana a Defensor. Creo, 99% seguro. Ah, puede ser, sí. Al revés. Sí, al revés. Porque aparte cuando... Antes de jugar la final con Defensor. Es al revés, ¿verdad? Bengochea muestra a las 5 a la tribuna de Peñarol, verdad, como ya ando por hecho quinquenio. Es al revés, tiene razón usted. ¿Usted qué le ha hecho en el lugar de Juan Ramón? La manda a la mierda. Yo la tiro a la presa, ¿dónde la tiro, no? No, pero yo me. ¿Sabes qué? Y aparte no es un uruguayo más, era un quinquenio acá. Claro. Yo, no hay manera. Por eso la gente nacional. Hoy la nacional costado, no. Ni disimulo, pero ni disimulo. La levanto y. Realmente me hago el gol en contra y me dan el aplauso fácil de toda la gente acá. Es un poquito vivo. Igual volvió a Nacional como técnico y se había cambiado uruguayo en 2010-2011, ¿no? Sí. Y mucha gente no lo quería. Y mucha gente dice que el gallardismo empieza ahí. Bueno, ya mucha gente es JR mismo, pero. Él dice que le enseñó a Gallardo. El gallardismo empieza ahí. Gallardo, de lo que no agarró en Europa en 15 años, lo agarró con Carrasco en Nacional. Bueno, la fecha 10 de clausura, ¿eh? Estamos en vivo, estamos a punto de llegar a 50 me gusta, le decimos gracias a todos. Estamos a 4 de llegar a los 50 y pedí. A ver, por favor, dale, hermano. Dale, suscribite, tonto. Suscribite, no, no la. Suscribite. Suscribite al canal. Vos. No tira, mentira de todo. Suscríbanse, gente. Es imposible. Y me explota este globo en la cara. Ah, si se suscribe, pero. No, que al Piña no le gusta, creo. Por favor, gente, suscríbanse.
Suscríbanse y denle like, que es gratis. Vos, pero si usted no les exige, la concha de su madre. Igual si se suscribieron dos más en este momento. Por favor, bien, gente, suscríbanse, bien. Así nos dejan bien parado. Y además síganos en Instagram. ¿Cómo es? Arroba somos la triple W. Repítalo. Arroba somos la triple W. Repítalo. Arroba somos la triple W. Vos me tenés de la correa hoy. Bueno, está cobrando $15,000. Lo que hago por un asado con vos, morro. Pero ¿sabes qué asado vamos a comer ese día? Ese día, si llegamos a ganar, lo que vamos a exigir va a ser de calidad. Lo voy a fundir. lo voy a fundir. Sin duda. Hay que pedir el menú más caro, todo. Entrada, plato principal y postre. Si no, vamos a un. Y cubiertos. A un tenedor libre. El muchachito Leandro le robó el talle de la remera, dice Moria Kazán en el chat. Yo tengo que decir una cosa. Moria Kazán. Pero no está mal. No, me queda un tallecito chica capaz. Es de mi hermano la remera, pero no tenía ropa, no tenía ninguna remera limpia y dije, bueno, está. Horrible. A ver la que hay ahí. Lourdes Ferro le pone a Moria. Te miraba siempre en el bailando. ¿Qué tiene? Es increíble el chat. Interactúa entre ellos. Está rarísimo. Qué buena camisa, morro, me dice Marto. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos con los resultados de la fecha, que ayer ya arrancó y Racing le ganó a Torque 1-0. Sí. ¿Estás contento? Contento. Torque que está. Está descendido. De la mano de Leo Ramos, aparte también. Leo Ramos que otra vez va a descender a tu equipo. Le mandamos un beso gigante. ¿Qué pasa con Leo Ramos? ¿Lo banca o no lo banca Leo? Las antirrubio. Ah, puso un estado de WhatsApp, güey. Sí. ¿Lo vi? Duro. Duro estado de WhatsApp, pero. ¿Quién arriba, es Leo? Estás dirigiendo un cuadro en este momento, estás descendiendo. Vamos sí, arriba. Sí, tenés metete tema. El estado en el culo, capaz, ¿no? Es que tiene sus mambos, Leo, como para andar metiéndose lo de otro igual. Pero está. Bueno. Me encanta ver arder. Me encanta que pasen cosas. Racing, si no me equivoco. Puesto sudamericana. Está metiendo en puesto sudamericana, ¿eh? Es el sexto mejor equipo de campeonato uruguayo. Dato no menor. Lucas. Sí, también hay que destacar que Cerro Largo, está entrando en Copa Sudamericana. ¿También? Y también está cerca de la zona de descenso. Ese que está más cerca de la zona de descenso, pero se van a descender. ¿Ese que está más cerca? A van a descender los tres que están descendiendo ahora. Sí, sí, seguramente. No tengo el descenso, creo, acá. Sí, pero mira, es interesante porque, por ejemplo, la luz en realidad está lejos. Pero, por ejemplo, Cerro Largo está muy cómodo en el puesto de Sudamericana, tiene 40 puntos, es el penúltimo en entrar. Sin embargo, está ahí, no está tan lejos del último descendido en este momento. Del primero en descender, que sería la luz. En este momento Cerro Largo tiene 1.159 y la luz tiene 1.032. ¿Cómo informa? Es una máquina el hombre. No, no escucho una palabra. ¿Eh? No, mentira. El retorno. Es verdad, Luca. Leandro, pero... ¿por qué no usa usted? No le digo nunca, Leandro. ¿Cómo? No le digo nunca, Leandro. Le digo Pini, pero... ¿Por qué no usa retorno? ¿Por qué...? No, igual lo escucho. Lo escucho como una persona normal. Ah, porque... Sí, no, no está a 2 metros. No uso retorno porque... No usted, sé. El público se renueva y dijo que a usted que no le gustaba cómo le quedaba. Tal cual. La verdad. Bueno, también. Acá, mirá, perdón que interrumpa, dice Mate que tu padre, dice que un paquete de 12 jabones jabones de baño te dura un mes. Sí, me dura realmente poco el jabón, pero no sé por qué. ¿Cómo hace? No entiendo nada. ¿Cuánto les dura a ustedes ese jabón? Pa, no sé. No tengo ni idea. No sé, pero 12 jabones no te puede durar un mes. No, pero 12 ¿qué no. ¿Qué con los jabones? 6 jabones me parece también un montón. A mí es un montón. ¿Solo vos? No. Yo creo que hasta 4 te llevo. Que son 2 personas. ¿Fes en guerra de jabón en tu casa? Se tiran no sé el jabón en la cabeza. Pero a mí me sorprendió también. Porque yo digo, vos estás tipo trancando al toque acá. Se cae mucho el jabón, me parece, en la ducha. No. Yo creo que en casa puede llegar a aguantar hasta que quede así. No. Sí, pero sí, ¿viste? Cuando empezás a hacer el collage, dejé un jabón arriba del otro. Pero boludo, yo lo pego uno arriba del otro. Tal cual, boludo. Yo lo pego uno arriba del otro porque se me disuelven en la mano. O sea, acá yo los uso. ¿Pero qué jabón compra? Sí, mano. Pero vos compras el. No lo digas. No lo digas. Pero. Tiene problema con los jabones, usted se da cuenta, ¿no? medio acusa. Pero por usar mucho. Acusada. ¿Cómo? Que acusa mucho. Ah. Sí, no, sí. Pero tengo un problema con los jabones, como que no te quedas bien, pará. No, digo que se van muy rápido los jabones, no que no se bañe el hombre. algo más. ¿Usted cuánto le dura el jabón, Lucas? ¿El de las manos o sí, el del cuerpo? Sí, ¿cuánto te dura el jabón en la mano antes que se te caiga? Ay, papi. No. ¿El de las manos o el del cuerpo? ¿El del cuerpo? ¿El del cuerpo? Usted. Sí, el de bañarse. ¿Cuando te bañás? Sí, el del cuerpo. Y no sé, 2 añitos, capaz. Pará, Lucas. Está bueno, loco. Muy bien, está. Bueno, el tipo lo reutiliza. Bueno, jugó Plaza. ¿Cómo vuelvo después de esto? A hablar de Plaza Colonia que empató con Liverpool. 0-0, Liverpool que dejó escapar la chance de, despegarse más de Peñarol. Estaba maíz. Y de pasarlo en la nueva, ¿no? Si lo ganaba, lo pasaba. O sea, dependía de lo que pase con Peñarol después, pero. Pero con este resultado. ¡Ay, no! Cagué todo.
gol de Congo. Lo hizo Joan Wiza a los 62 minutos. Gana Congo 1-0. Me cagué todo mal. ¿A quién habrá apostado el que apostó el gol? Y capaz que fue el que apostó. Viste cómo vino el gol de Congo, ¿no? Pero imagínate que el otro apostaba a Mauritania. Me gusta eso del programa, que tiene todo así. Bueno. Vamos a empezar a hacerlo. Me gusta que sea soporte a las combinadas de la gente. Me gusta. Claro, está bueno. Que la gente pueda... ¿Se grita el gol de Congo en el chat o no? Lo están gritando en el chat. Hay mucha gente que apostó Congo en el chat, ¿eh? Muy bien. Ahí en Twitch. Está Novik en el chat también. Pero no le está poniendo mucha onda a Novik. ¿Está Novik? Sí. Ya está redactando muchos tweets. Bueno, un punto nomás. Sí. Un punto solo. 0-0 entonces Liverpool con Plaza Colonia. Y 1-1 Peñarol con Cerro Largo, el partido que recién repasábamos. Y hoy sigue la fecha. Ahora 4:30. Juega Cerro con Defensor Sporting. En el Trócoli, ¿no? Sí. Defensor que si gana... Se acerca en el clausura. ¿Por qué? Porque en este programa mucho se decía que Defensor ya no tenía chance. Pará. Defensor no va a ser campeón uruguayo. O sea. Pará. Pero no, escúchame esto. No hablemos de campeón uruguayo. Hablemos de pelear la tabla. Capaz Defensor hoy pierde y me tengo que meter esto en el culo. Pero. Ojalá. Si Defensor gana hoy, pasa de Peñarol en el clausura. Queda segundo a solo 3 de Liverpool y a falta de 5 fechas, en un equipo que está a 3 del primero, no podemos decir que no tiene chance de ganar el clausura. ¿O no? Casi le pega al operador. El operador pobre está en el medio, claro. Hay que cambiar de lugar al operador. Al operador me lo crucé ayer en 18, lo miré y hizo así. No, no me quería saludar. ¿No lo saludó el operador? No me quería saludar. Con el micrófono, por favor. ¿Saludó o no? Un crack, Joaco. ¿Eh? Sí, obvio. Sí, sé que sí, está, no quiero hablar mucho. Bueno, sí. Cerro con Defensor Sporting. Vamos con los comentarios tan bravísimos, ¿eh? Deportivo Maldonado con Wanderers, 19 horas. Sí. ¡Al gol! ¿Eh? ¡Gol de Congo! ¿Otro más? Bondonga. Bondonga. Bondonga a los 81 minutos. Congo 2, Mauritania 0. Gol, nomás, gol, vamos. Aplauden. Acá hay que aplaudir los goles, que nos digan, hay que aplaudirlo, porque hay que darle para adelante. Sí. Hay gente que en el chat apostó por Congo y hay que darle para adelante. Y se grita, mirá. Mirá cómo gritan los goles. ¿Se grita? Se grita. Como Río Negro. Pues Río Negro es el más grande de San José. Está todo. Central. No, por favor, también dando mi abuela. Y el último partido del día, 21:30, juega el Club Nacional de Fútbol frente a Danubio. Frente al tercer grande juega hoy Nacional. Así que en el gran parque central. Lindo partido para... Para ir. Para ver. Saralegui Nacional. Me gusta. ¿Querés ir? Y Danubio. ¿Querés ir? No. Te consigo entrada, si querés. Él fue el Atilio el fin de semana. Recordemos. Fue el Atilio sábado. Fue infiltrado. Sí. Fue él el que me sacó la foto. Fui yo. Estaba diciendo, va ganando y no alienta cantar yo. Escuchame. ¿Cómo la ves para hoy? Para el partido Nacional con Danubio. Nacional que viene de... Me chupas huevo. Veo cuadros que no compiten por nada. ¿Qué me importa? Era... Peleador. Pero usted era periodista deportivo, recuerda, ¿no? Sí, está. Pero como que juegue, me pregunte por el Defensor Cerro, boludo. ¿Qué me importa? Defensor, si gana, pasa a Peñarol. Capaz te podría importar por eso. Ahí sí le importa. No, sí, ahí sí. Me chifamos de... No, ¿por qué no? Porque para arrancar hoy se rompa 1-1. Ya arrancó. Sí. Defensor gana 3-0. Sería 3 puntazos. Bueno, Lucho, ¿cómo la ves para Nacional Danubio? Ya que el Piña no quiere participar, bueno, no importa que dos cuadros que no compiten. Bien, me gustaron los... Es válido lo del Piño igual, ¿eh? Los cambios igual... Yo lo dejo hablar. No entiendo por qué saca Alberti, capaz está sentido no. Algo, pero está vos, si no, estás jodiendo con los globos. En vez de que venga yo, no te puedes traer tan fácil, no te puedes traer. Yo a Alberti lo hubiera dejado, me parece que no jugó tan mal el Clásico, y me parece... Yo también lo hubiera dejado. Un volante para que, nada, se asiente, no sé cómo se dice. Pero que tome confianza en la posición. Pero bueno, está, no sé, está experimentando el chino, está viendo con qué jugador quedarse para el año que viene, así que nada. Alberti fue el peorcito del medio en el Clásico, dice. Qué peorcito. Fue bien. Fue para adelante. Ahora opino. Ahora opinás. En el Clásico opinás, ¿eh? Fue para adelante. Y pateó un par de veces al arco, me parece, de afuera, pero pasaron medio lejos. Al arco igual es decir. Ginela fue el peor, dice Martín. Sí, Ginela sí. Igual mete un buen centro. ¿Cómo? Mete un buen centro. ¿Cuándo? A Carneiro, de la primera jugada del partido. Ah, bueno. Lindo centro. Sí, Cataja de Amores. Así que iba a decir la del gol que fue de Lozano, en realidad, el centro. Sí, lindo centro también. Che, qué tiempo igual que le dan a Lozano para levantar, ¿no? Ahí. ¿Quién fue? Lucas Hernández que no llegó.
Con todo el cariño que le tengo en el mundo, Luquita, no llegas nunca. Bueno, a ver si llegamos a 60 me gustas, A 60 me gustas, estamos en 52. Y quiero más suscriptores, Luyo querido. Vamos a pedir más suscriptores. Que la gente, cuando usted lo pide, se suscribe, ¿eh? Así que vamos a darle para adelante. Mira, sumamos otro más ahora. Vamos a pedir más suscriptores del otro lado de este noble programa, Luyo. Gente, si ustedes se suscriben, yo cometo la locura que ustedes quieran. No. Les pido por favor que lo hagan, que toquen el botón rojo, que se la jueguen ahí por los pibes y que también aprovechen. Que también aprovechen y vayan a Instagram y nos sigan. Arroba somos la triple OLED. No me vas a distraer porque estoy muy enfocado. Pensé que me iba a apuntar, tal loco, si iba a tirar, tira como no, hombre. Como hombre no atrasa. Así que, gente, sí. Síganos en Instagram, por favor, que estamos ahí cerca de los 800. Y suscríbanse en YouTube y en Twitch. Ya tienen que tener el follow hace rato. Pero claro, si no lo tienen, están perdiendo el tiempo. Somos la triple W en Instagram. Que ahí están los mejores reels del piñe. Qué mala leche, chicos. No, están los mejores reels. Usted es una figura pública. Una celebridad. La gente lo para por la calle y le pide fotos, ¿no? No, me piden la hora y después me roban el celular. ¿Vos seguís sin llave? No. ¿La encontraste? No, tengo llave. ¿Las encontraste? Pero sí. Eran las que sacaste de vuelta, ¿eran? Sí. ¿Y aparecieron? Las encontró mi hermano, en realidad. Ah, bien. ¿Chip? No. ¿Se dicen chip? Sí. Se van a hacer 3 semanas más o menos ya. Sí. Y no te, si, te vas a hacer el trámite, te vas a hacer el trámite. Sí, pero hace 3 semanas. Pero ando montando en CUSA igual, entonces estaba, nunca estoy sin ¿Andás qué? En la Bondi CUSA, que tiene Wi-Fi. Empresa mía. Lógico. Pero son una nave. Saludo grande a toda la gente. Son ómnibus o nave, boludo. Vos, cuando te subió a uno, te parece que está en Suiza. Usted ya dijo que quería ser guarda, aparte. Sí. Se postuló acá, del 60. Del 60. ¿Tiene algún otro coche, algún otro bondi que le guste, no? Para trabajar. ¿Tiene esa de CUSA? Ni lo diga eso. 111. ¿111? 163 me gusta. ¿Le gusta el 163? ¿Paso 163. La arena o para el otro lado? Y me gusta más que termine un pocito, más cerca de mi casa, si no termino la concha de la madre. Después te volveré en otro. ¿Algún ómnibus que le guste a usted? A mí todos los 100, todos los 100 y pico. Pasan por 18 ahí, me dejan en 8 de octubre, bueno, no se dice 8 de octubre, se dice 8 de octubre. Y si no, el 62 que me deja 3 cuadras acá. Yo le agarro cariño si viene vacío. Por ejemplo, el 185, que me lo tengo que tomar todos los días, nunca viene vacío porque es pico de hora encima. Pero el 125, me encantaba tomármelo para Ciudad Vieja, cuando iba a la facultad, por ejemplo, porque siempre iba sentado, tranquilo. Poca vez iba lleno. Ahí le agarré cariño el 125. Me pasa con el 526 eso. Es el único de esos que viene vacío. Después del 60. Ese no. El 60 y el G. El G tampoco. Suelen venir llenos. Es que no. El 60 y G. El G. ¿Qué significa que es G? Es el. ¿Verdad que va por Garzón? ¿El G? Va por Garzón. Va a La Paz. Sí. Antes era el 130. No, el 4. El 130 sigue existiendo. Sigue existiendo, pero también en su momento lo cambiaron y después volvieron a poner, creo. Algo así pasó al 130. Yo sé que el 130. Y el 409. No, pará, hay uno también. El 468, creo que era el G. Ahí va. Sí. Ese sí cambió completamente. Al G. Al G. ¿Algo más? Esta información de la bote está acá. ¿Pero por qué? ¿Es G por Garzón? No tengo ni idea. Podría investigar, ¿no? ¿Por qué será G igual? No tengo ni idea. Perdón. Pero no entiendo, yo la verdad que los bondis son un submundo que estoy descubriendo y está bueno tomar bondi. ¿Vos sabés que cuando te tomás el bondi para la vuelta, tipo volviendo a tu casa, decís, pa, vamos, este bondi es mi casita? Fíjate, estoy acá, me siento muy cómodo, estoy volviendo para casa. Son lindos momentos cuando uno va sentado mirando por la ventana. Volviendo. ¿Sabés cuál es un buen momento? ¿Cuándo? Volviendo de salir. No. Si te subís, ya estás. ¿Roto? Yo tengo un viaje largo, sacás. Claro, hace media horita de sueño, capaz que me meto media horita de hoy. ¿Y no se pasa de largo? No, lo timeo. ¿Es un ¿Pones alarma? No. ¿Alguna vez te pasaste de largo en un ómnibus para después de un baile, por ejemplo? No, después de un baile no, pero en otras situaciones sí. ¿Por ejemplo, qué situación? No sé, me acuerdo una vez siendo bastante pendejo aparte, tipo 9 años. Me desperté no me sale, en Belvedere. Cerca de casa. Me tomé 546 para ir al Prado y me perdí en Belvedere. Pasó bastante. Bueno, sí, bastante. Sí. ¿Y? No, pero aparte no tenía ni idea dónde estaba. Era la primera vez que Belvedere en mi vida. ¿Y qué hiciste? Y le dije, ¿cuánto sale para otro lado? Y está. Pa, eso era ahora. No tenía plata para el boleto. ¿Era de noche no? No tenía plata para el boleto. Ah. Y le tuve que llorar un poco. ¿Y te dejó? Llorar literalmente con lágrimas. Me dejó. Ah, lloraste. Pero le dije, vos no me vas a dejar, tipo, me quería dejar tirado en Belvedere. Acá tenía 8 años, pará. Claro, 9 años tenía, James. Qué botón. Un sorete, boludo. Me decía, no, pero te lo tenés que pagar el boleto. De esa persona podemos decir que es botón, sorete. Pero me quedé dormido, le decía.
Me quedé dormido, estaba en el otro bonde, ya pagué el boleto. Claro, jugátela. No tengo más plata, jugátela, no seas malo. No seas sorete. Este, igual, qué chico que andaba en el ómnibus ustedes ya, ¿no? Sí, nueve años. No me acuerdo a qué edad empecé a andar en el ómnibus solo, pero no tan chico, me parece. 9 años sí, me parece. 11, capaz. Son los 23. No. ¿11 es mucho? Flores, pero tú. ¿Sí? ¿Sí? No me acuerdo, la verdad. Ahora capaz que estoy perdiendo el uso de la... ¿Y pero qué hacía? Pero 9 años me suena muy chico. Con 9 años de... Y a lo de mi tía. Ah, claro. Yo... Me están poniendo muchos ómnibus. Lo voy a repasar a todos los ómnibus que me dicen que están buenos. Me preguntaron acá si no hay bondi en el interior. Depende. En San José hay uno solo que va por las 4 avenidas que más o menos hacen... Que rodean la ciudad, por así decirlo. Y yo no me lo tomo nunca, gente. Yo la máxima distancia que tengo que hacer capaz que es para ir a ver a Río Negro en el estadio y son 15 cuadras. Las camino. Soñado. Qué lindo. Sí, hermoso. Aparte, lo lindo de San José es que llego y me siento en casa. Es lo mejor. 9 años estaba en cuarto o quinto de escuela y andaba solo en bondi. Sí. ¿A los 9 años estábamos en cuarto o quinto de escuela? Sí. Pero es una realidad igual. Yo pensé que estaba más adelante. Cuando... ¿Los 9 años quinto de escuela? No sé, yo... No, chico, no 9 años cuarto de escuela. ¿Cuarto? Ah, capaz que ya sí. Sí, yo arranqué el liceo con 12, así que 11. Sí, boludo. Sí, puede pero ser. Tampoco es que andaba para todos lados solo en bondi. Tipo, iba para mi tía, ponele. Tipo, salía de la escuela y iba para mi tía en bondi. Claro. No es que me manejaba por la calle, me tomaba combinación. Claro, te preguntaba la hora y eso. No, mano, mira, 2 menos cuarto. Dame siempre el 300, dice Marto en Twitch. ¿Cuál es el 300? Nunca me lo tomé, creo. El 300 sí, me lo tomo seguido porque va para el Parque Rodó. 526, pero, bondi noble, dice Iván. 526, bondi noble. 329. ¿Pero qué? No, me lo tomé yo quiero saber qué destino tiene. No, 329. Siempre va sentado, dice. ¿Pero qué destino tiene eso? El 329 Punta Carretas. No, se llena mucho a veces. Se rellena. ¿Y a la vuelta qué es? Tipo de la otra. A la vuelta es... Fa, no me sale. ¿Qué programa es? Fa, actualidad de bondis. Transporte al día. ¿Cuál es la vuelta del 329 igual? No me sale. A mí que me da gracia... Mendoza, creo que. Mendoza. No. ¿Sí? O el 328 Mendoza. Me parece que 149 también es Mendoza. ¿Y qué? Sí, está, pero hay varios que van para ningún lado. Yo te digo mi postura porque no tengo ni idea. ¿Dónde queda Mendoza, boludo? Camino Mendoza. Ah, es un Camino Mendoza. Donde termina con 149, boludo. Camino Mendoza. Está, bro. Che, ¿y no le parece buena atracción tomarse un bondi así y aceptar la vuelta? No. Creo que tenés que estar muy al pedo, demasiado. Sí. Y si yo estoy tan al pedo, no creo que haga ¿cuál eso, es el bondi con el recorrido más largo para ustedes? Ay, yo qué sé, yo no tengo ni la más pálida idea. Un 306 ranque alto. Uf, 306 iba de Casabó a Portones. No, ese es larguísimo. Debe ser el más largo. ¿Cuánto demorás? No, Allian nomás. Allian. Allian, peor. ¿Cuánto demorás? 3 días y 3 noches. Sí, literalmente. Pero no, pero es demorado. Porque aparte agarra más vuelta. Sí. Agarra salado. Casi 2 horas dice que dura 306, sí. Santi es Palermo. Es como ir abandonado, más o menos. Sí, 306. Para mí es. Mirá, todos dicen 306 por lejos. No, acá. 405 pone alguno. Pero no pica para mí. Meli, ciudadana. 137, no, ese no, a mí no me gusta. Y es muy largo. No sé cuál es 137. Banco, igual la presa, pero no lo banco para subir. Muy largo él. No lo elegiría. Claro, el 427 voltea como nadie. No sé. ¿Sí? Va de los bulevares a Portones. Sí, mete vuelta como loco. 146 creo que da vuelta también, ¿no? 146 puede ser. Mucho por adentro, creo. Acá Meli puso que pagó Movit Premium. ¡Pará! No, Meli, sale, millonaria. Pero por favor. Yo soy de campo, pero vos sos de... Sos millonaria, querida. Sos de la rural, Meli. Claro, no, pero vos tenés una gana de tirar plata a la basura que no podés. Ah, ¿qué te da el premio? Lo recorrido en tiempo real. Meli, si te dice que 2 minutos pasa, pasan 2 minutos. ¡Qué ansiosa que yo, querida! Pasan 2 minutos, Meli. Yo no necesito saber... ¿Por dónde está? Yo necesito saber que pasa 2 minutos. Que en 2 minutos pasa cuando estoy yo. Claro, no quiero saber qué paisaje tiene, qué calle está viendo. ¿Qué me interesa? ¿Qué llega? Por favor. Dios mío. Esta es una chiquilina, ¿no? Sí. No, no, pero escuchar, errática, errática. Error. Pasa que es del interior. Tengo información que es del interior. Entonces está... Movit Premium. Ni que fuera Spotify, viejo. Sí. Spotify Premium Mango. Ah, eso puede bancar. Pero, y hasta ahí. No, Spotify Premium Mango. No, yo tengo Spotify Premium. Bancan, ¿sí? Yo nunca... Yo soy bastante rata, me parece, con eso. Porque no, lo tengo, o sea, yo banco escuchar, porque no lo pago yo igual. Ah, bueno. Claro, escuchar música sin los anuncios, es otra cosa. No, sin los anuncios pudiendo cambiarlo. La que vos quieras. Ah, qué piada. Está bueno. Y porque ahí sé que yo quiero escuchar dos canciones nomás. Hay que pedir suscriptores, ¿eh? Estamos en hora. Hay que pedir suscriptores, claro, ya en el final y llegar a los 60 me gusta. Dale, estamos en el final último del programa. Último momento. ¿Qué pasó? Jorge Polilla da Silva es el nuevo técnico del Mautir Sports de Qatar. Ay, se acabó todo. Mirá. Pensé que la peñaron. Sabés que la vi, ¿no? Oh. Yo también, boludo. Dije, pero que está haciendo un chiste igual. No, era mucho.
Último momento, Marcelo Gallardo es el nuevo técnico del Al-Ittihad de Arabia Saudita. Gallardo descansa, quiere plata nomás. Sí. Quiere plata. ¿Te parece mal? No, está perfecto, pero podés buscar la gloria deportiva, la gloria eterna. Bueno, gente, suscríbanse en YouTube. Ya, suscríbanse. Gente, no se paguen Movie Premium. Suscríbanse en YouTube. Claro, ¿cómo se van a pagar Movie Premium? Claro, no suscríbanse, que es gratis, viejo. Es impresionante. Claro. Qué calentura que me da, loco. Ganó Congo. Vamos. Lo de Mauritania son. Queda un minuto, pero vamos a decir que ganó 2-0. Porque nos vamos. Bueno, vamos a cerrar, ¿eh? Entró la cumpleañera. Feliz cumpleaños, Mica. Feliz cumpleaños, mi amor. Vamos a... Perdón. Ahí estamos, Lola. Suscríbanse. Muchas gracias a todos los que han estado por ahí. Se viene ya. Guarda con estos en vivo. Nosotros nos vamos. Saquen el globo del piñe que está insoportable y el gallo ese que nos va a tomar. Ya veo que Guaya vino para quedarse, ¿no? Se queda, me gustó. Bueno, gracias a todos. Un saludo grande para Lourdes Ferro, que como siempre nos acompaña. Muchas gracias a Lucas. Nacional y los Oligarca. Sí, gracias a eso, oligarca. Muchas gracias. Muchas gracias, Fiji. Un hincha defensor me dice que somos oligarca. Me tengo que preparar. Defensor lo fundan obreros. Defensor tiene orígenes obreros. El primer club criollo. Es defensor y la huelga. Ya lo fundan universitarios. Señores, mañana, 14 horas, nos reencontramos con la triple ley. No se olviden de suscribirse ahora en el final. Gracias a todos por estar. Muchas gracias. Mañana, 14 horas, la triple W por Abuelo TV. Chao, que pasen bien. Chao.